Así es el trabajo de Claudio todos los días de la semana en Zihuatanejo, Guerrero. Se dedica a hacer tabique, una labor de mucho esfuerzo. Pero nada comparado con el rol que le ha dado el destino de ser padre y madre a la vez. Aquí es donde comienza una jornada laboral para Claudio. Él llega a las 6:30 de la mañana a esta tabiquería donde se renta como jornalero. En todo el día logra juntar 300 pesos, mismos que le sirven para el recreo y las comidas de sus hijos. Pues en realidad yo lo hago pues para sacar adelante a mis hijos, ¿no? Que tengo tres. Me tengo que levantar a las 6:30 para llevarlo uno en la secundaria y después venir a trabajar aquí como a las 7 le empiezo mi trabajo. Pues es una rutina, ¿no? De todos los días. Trabaja bajo los intensos rayos del sol y cuando es su hora de descanso, regresa a casa para cocinar, vestir y llevar a sus otros dos niños a la primaria. También pues me cocino para mí también, para que yo coma, ¿no? Porque sí, soy papá y mamá, como se dan cuenta también, ¿no? Estoy orgulloso con mi papá porque nos ha sacado adelante. Nos hace de comer, y nos hace desayunar, y se va a trabajar y nos ayuda con la tarea. Para muchos, esta labor es digna de reconocer. Es un ejemplo a seguir porque él siempre está viendo por sus hijos y más que nada para demostrarle a muchos de nosotros que ser padre y madre es una labor muy importante y que pocos pueden desempeñarla como él. Así que este Día de las Madres también se pueden festejar a quienes, al igual que Claudio, lo dan todo por sus hijos. Es en esta vivienda donde Claudio vive con sus tres hijos. Aquí él los atiende, los baña, los pone a estudiar para que cambien su futuro. Fernando Arriaga, Azteca Noticias.